tardes. Les damos la bienvenida al Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos convocadas y convocados para dar cumplimiento físico, porque esto ya fue aprobado, de aquello que dispusieron las y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 11 de agosto. Se trata de la declaración 355/2022 que dice lo siguiente: declárase de interés para la comunicación social y para la promoción de los derechos humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro Malvinas, identidad de héroes, escrito por el periodista Daniel Santa Cruz. Pedimos un aplauso entonces. Y esta ceremonia está encabezada por el representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el autor de la iniciativa que dio origen a esta declaración. Se trata del diputado de la ciudad, Hernán Reyes. Bien, gracias. Y también vamos a mencionar a quienes han puesto la firma a este proyecto, a quienes acompañaron a este proyecto. Se trata de las y los diputados de la Ciudad de Buenos Aires: Daniel del Sol, Ana María Bou Pérez, Natalia Fidel, Paola Michelotto, Lucía Romano y Claudio Romero. Vamos a, antes de darle la palabra al diputado, quien tendrá a su cargo la bienvenida a este acto, a contarles un poquito, aunque ya se supone que los presentes conocen a los protagonistas. ¿Quién es Daniel Santa Cruz, el autor del libro? Es un periodista del diario La Nación, trabaja hace años en radio y televisión y cubrió para el diario y para el canal La Nación Más toda la epopeya de identificación de los cuerpos de los soldados argentinos que fueron sepultados en el cementerio de Darwin en Malvinas. En el año 2018, Santa Cruz realizó el documental Malvinas, héroes, con nombre para La Nación Más, que ganó el premio de la Asociación de Televisión por Cable al mejor documental de la TV por cable. Viajó después a las islas en reiteradas veces, siempre por interés profesional. En el año 2012 publicó la novela Kelperland, una ficción que detalla las consecuencias de la Guerra de Malvinas. Este importantísimo libro para nuestra historia e identidad relata el recorrido histórico de lo que fue la exhaustiva tarea de recorrer, exhumar, identificar y sepultar a los cuerpos de los soldados argentinos. Es por eso que además nos está acompañando como invitado Julio Haro, que con solo 19 años fue enviado a las Malvinas como soldado conscripto y participó de la guerra. A su regreso sufrió estrés postraumático y la desmalvinización, que es una suerte de invisibilización de la guerra y sus consecuencias. Con la ayuda de su familia pudo superar ese trauma. En el año 2000, Haro ingresó como encargado del Departamento de Veteranos de Guerra de IOMA para asistir y contener a quienes habían participado de la Guerra de Malvinas. En el 2008 regresó a Malvinas para cerrar su historia personal. Y al visitar el cementerio de Darwin, se sorprendió al ver que prácticamente la mitad de las tumbas, que eran 121 en total, decían soldado argentino solo conocido por Dios. Pensando entonces en las familias que no podían cerrar sus duelos, se propuso devolver la identidad a sus compañeros. Viajó a Londres en el año 2008, donde mantuvo reuniones con veteranos de guerra británicos. Y allí conoció a Jeffrey Cardoso, el oficial que se encargó de recoger a los restos, a los muertos argentinos y enterrarlos en las islas, en un cementerio que él mismo creó en Darwin. Cardoso le entregó a Julio Haro información para concretar la identificación de los caídos argentinos. Y con estos datos, Haro creó la Fundación No Me Olvides para darle un marco formal a esta iniciativa. Así entonces, en el año 2017, se pudo devolver la identidad de 88 héroes argentinos
gracias al impulso de su trabajo, que involucró a los gobiernos de Argentina, del Reino Unido, a la ONU, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a otras personalidades y organizaciones, entre ellas al Papa Francisco. Julio Haro y su fundación No Me Olvides llevaron adelante varias tareas solidarias y humanitarias como la contención de familiares de caídos en Malvinas, ayuda a instituciones educativas con necesidades y homenajes en permanente recuerdo de los argentinos de la guerra del año 1982. Comenzamos entonces con la palabra del diputado Hernán Reyes. Bueno. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es un orgullo para mí haber podido presentar este proyecto de declaración y haber logrado su aprobación por todo el cuerpo de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una historia que nos conmueve sin duda. El tema Malvinas a mí en lo personal es un tema que me convoca, que me llama la atención, que me invita permanentemente a pensar, a repensar, a hablar con veteranos, a hablar con familiares. Y el hecho de poder hoy estar declarando interés de la ciudad este libro es importante, porque en realidad es un costado de esa gesta de Malvinas que estaba pendiente y que se pudo resolver. Y se pudo resolver paradojalmente por la voluntad de personas que supuestamente están enfrentadas y están distantes y que azarosamente se encontraron, como Julio, como Jeffrey Cardoso, y esas personas tuvieron la voluntad de empujarlo. Y como todas las historias hay que hacerlas, crearlas, también hay que contarlas, y la verdad que Daniel, con su vocación periodística, la decidió contar y también la decidió, valga la palabra en este caso, militar, ¿no? Empujar para que sea, porque no era solo voluntad de personas y de buenos corazones, sino después que hubo un trabajo importante de colaboración de estados, de instituciones, de profesionales y fundamentalmente vocación de los familiares, ¿no? De querer volver a abrir esa herida. En muchos casos sé, por lo que me contaron, que fueron conversaciones duras, difíciles, pero que finalmente terminaron, como todos sabemos, ¿no?, con la posibilidad de hacer ese duelo profundo frente a la tumba de sus hijos, de sus hermanos, de su familia, y cerrar una herida y obviamente poder empezar a pensar esa tragedia que es la muerte, que es la guerra, desde otra perspectiva. La verdad que estés acá, Julio, te agradezco de corazón. Para nosotros es un honor, como legislatura de la ciudad, recibirte. Por supuesto, por tu gesta en la isla, pero también por lo que has hecho para que todas estas 19 personas y 119 familias puedan volver a encontrar un poco de paz. Felicitarte, Daniel, nuevamente, por esta historia que contás. Creo que es importante que podamos revisar la historia de diferentes perspectivas. La cuestión Malvinas, yo creo, tiene que ser abordada de diferentes maneras, y esta es una, que es la perspectiva más humana, la perspectiva más amorosa, si se quiere, que tiene que ver con la posibilidad de las personas de volver a encontrarse con sus seres queridos, y solo eso, quitándole el mote de inglés, argentino, veterano o no veterano. Sencillamente son personas que vuelven a encontrar a su ser querido y la posibilidad de llorarlo y recordarlo. Así que, nuevamente, agradecerles a todos, a todas, darles las bienvenidas y felicitar a Julio por la gesta, por el trabajo para llegar a este objetivo, y a Daniel por ser parte de la historia y también ser parte de la historia por haberla contado de la manera que la contaste. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Julio Haro.
Bueno, buenas tardes. Primero, con mucho respeto y con mucho cariño, Hernán, quiero decirte gracias. Primero a vos y a la legislatura, porque un día como hoy estamos hablando de Malvinas. Antes hablaba solamente el 2 de abril. Hoy vos tenés, estamos hablando en septiembre, estamos hablando de Malvinas. Así que agradecerte infinitamente que pongas a nuestros compañeros siempre en primera línea, todos los días. Después, Daniel no es un periodista, Daniel es un amigo, Daniel es un hermano. Si a Daniel le hacemos una tomografía del corazón, no tiene la forma común, tiene la forma de nuestras queridas islas. Daniel lo vive, lo siente, lo apasiona, y es más, y es tan excelente persona, tan grande como persona que deja de lado la parte periodística porque no son 119, hay 120 compañeros identificados. En estos últimos días se identificó un compañero más y delega su parte periodística porque la familia no quiere que se dé a conocer su nombre. Eso es lo que habla de la calidad humana, de que está primero la familia del veterano y no la noticia. Así que yo estoy infinitamente agradecido. Daniel, vos has puesto en un papel todo lo que hemos hablado. A veces no hace falta ni hablar, con una mirada, con un abrazo, está dicho todo. Nunca me voy a olvidar la última frase cuando fuimos a las islas, que estábamos sentaditos al lado de la Virgen y me dijiste, qué laburo, loco. Y te dije, no, todavía faltan 8. Hoy faltan 6. Y seguiremos luchando por esos 6 compañeros. Jamás vamos a bajar los brazos. Y por último, como siempre, bueno, ahora está Lucy, tengo mi hija viviendo en Londres también, le pido que en nuestro caso puntual, el día que no estemos más, el día que nos tengan que enterrar, que nos entierren de una manera distinta, con un cajón más grande que los demás. No porque seamos distintos, sino que quiero que nos entierren así, con los brazos estirados, porque eso implica que ni siquiera muerto vamos a bajar los brazos por la causa Malvinas. Así que muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer entrega entonces del pertinente diploma, así que invitamos al diputado Hernán Reyes y al autor de Malvinas, Identidad de Héroes, Julio Oro también, a que reciban en nombre de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la persona del diputado Hernán Reyes, el autor de la iniciativa que declara de interés para la comunicación social y para la promoción de los derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires, el libro Malvinas, Identidad de Héroes. La palabra ahora entonces de Daniel Santa Cruz. Bueno, primero gracias a Hernán, a todos los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por este reconocimiento. No lo esperaba, qué sé yo, me parece hasta demasiado. Gracias a Julio, que se vino de Mar del Plata para acompañarme en este acto. Lo dijo él, yo a Julio lo conocí entrevistándolo. Un día lo llamé, lo contacté, sabía lo que estaba haciendo, se hablaba nada en los medios de esto, nadie sabía que había un veterano de guerra de Malvinas que estaba intentando identificar a 121 soldados que estaban sepultados en el cementerio de Darwin con una ominosa leyenda que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Logré llegar a él, nos sentamos a charlar y lo primero que me dijo Julio fue, creo que es una frase más movilizadora que escuché sobre esta historia que a mí me hizo comprometerme mucho, como le dice él, con la causa, ¿no? Julio me dijo, mira Daniel, que hayan perdido la vida no significa que tengan que perder su identidad. Detrás de cada vida, dentro de cada esa tumba hay una historia.
y hay que ir a buscarla. En esta mesa falta alguien más, que es el coronel británico Jeffrey Cardozo. Cardozo, en el año 83, yo les voy a contar parte del libro, así en cuatro o cinco tramos para que entiendan un poquito de qué se trata esto. Cardozo en el año 83 fue convocado, era capitán del ejército inglés, fue convocado para hacer un trabajo que la dictadura militar argentina había negado hacer. Durante dos veces, en dos oportunidades, el gobierno inglés, una vez terminada la guerra, le pidió a la dictadura militar argentina, que todavía estaba en el gobierno, que fueran a recoger los cuerpos de los soldados caídos en Malvinas. La primera respuesta que dio el gobierno argentino, el gobierno militar, fue: están en territorio argentino, no los vamos a ir a buscar. La segunda fue: bueno, hagamos algo por una cuestión sanitaria. Los isleños tenían que volver a tener su vida normal y había 246 cuerpos en las islas, sepultados en pozas, en pozos de guerra, en tumbas colectivas, tapados con piedras o tirados simplemente en el suelo, quedaron en el campo de batalla. No contestaron. Entonces decidieron hacer algo. Lo convocaron a Cardozo. Y Cardozo se fue en febrero del 83 y recogió todos los cuerpos que estaban en esa situación. Identificó 125, ¿no? En una primera instancia, con las medallitas de identificatoria, con datos. Creó el cementerio de Darwin. El cementerio de Darwin, me lo dijo Luis von der Bieder, que está en el libro, también en el documental, es un cementerio perfecto. Cuida de una manera a los cuerpos de manera perfecta. La exhumación lo demostró. Y Cardozo hizo un detalle, las historias de cada uno, sus pertenencias, dejó escrito en las tumbas y en un informe todos los datos que se necesitaban para identificar a estos chicos, a estos soldados, ¿no? Pensando que Argentina en un año, dos, tres, podía ir a hacerlo. A mí me dijo Cardozo en una de las entrevistas que le hice, yo nunca pensé que íbamos a tardar 38 años. Ustedes piensen que detrás de esos 38 años hay 38 años de espera de mamás, de papás, de hermanos que querían saber dónde estaban sepultados sus hijos. Hubo desidia y no se hizo. Cardozo hizo todo bien. Yo le digo acá al legislador, se lo decía recién a Reyes, tantas calles llevan nombres acá en la ciudad de Buenos Aires de distinta gente que no conocemos. ¿Por qué una calle de la ciudad de Buenos Aires no podría llevar el nombre del coronel Jeffrey Cardozo, que hizo más por estos soldados argentinos que los propios militares argentinos? No importa que sea inglés, no importa que haya estado en el bando contrario. Él tuvo un trato humanitario, un trato sensible sobre esos soldados, a los que en el día de hoy hablé por WhatsApp con Cardozo, me dijo: me alegra todo lo que se pueda hacer en homenaje a mis chicos. Mis chicos son los soldados que están sepultados en Darwin. Así habla Cardozo de esa situación. Por eso digo que me hubiese gustado que, por supuesto, está en Francia, ¿no? Ahora, coronel, lo tenemos lejos, pero me hubiese encantado que estuviera acá. De corazón lo tenemos sentado acá. Julio sabe por qué lo digo, que está con nosotros. Y bueno, pasaron 38 años de desidia. Si no fuera porque este hombre que está acá, que viajó a las islas, dijo: yo no me banco que mis compañeros... Voy a decir algo y le pido permiso a Julio para decirlo. Julio con sus propias manos enterró compañeros en las Islas Malvinas. Él los sepultó. Con sus propias manos. Sin ningún tipo de ceremonia. La ceremonia que sí les dio Cardozo en febrero del 83. Pero no tenía otras herramientas. Y me dijo: yo no me la aguanto. En un viaje de intercambio para conocer y encontrarse con veteranos de guerra de Malvinas ingleses, invitado por Tony Davis. Tony Davis fue presidente de la Federación de Veteranos de Guerras de Falkland, así le llaman ellos. Un hombre perdió una pierna porque pisó una mina en Malvinas y él se puso a cargo la reivindicación de la lucha de los veteranos ingleses. En ese encuentro, Julio no hablaba inglés, Tony Davis no hablaba español, dijo: vamos a poner un traductor. Y trajeron a Cardozo. Y Cardozo habla español perfecto. Y él comenta en la reunión que él estaba totalmente obsesionado porque esos
soldados, sus compañeros, seguían sepultados en Malvinas y no los había podido identificar, nadie. Y Cardoso lo mira y le dice, yo ese trabajo lo hice yo. Yo sepulté a los soldados en Malvinas. Yo soy Cardoso, se presentó. Julio no la podía creer. Dijo, es más, en mi casa tengo un informe que en algún momento le di al gobierno inglés y lo debe tener el gobierno argentino. Yo averigüé en la investigación, el gobierno argentino lo recibió, lo que pasa es que desapareció durante la dictadura. Entonces Julio se trajo el informe muy entusiasmado y lo primero que ve que había datos, ¿no? Entonces, un dato, decían, tumba, parcela tanto, ¿cómo era el nombre? A215. Había un dato, 14 millones, tanto, un número. Julio dice, es similar a mi número de DNI, es similar a cualquier DNI de la clase 62. Lo cruza con el padrón y pertenecía a Gabino Ruiz Díaz, Cambacito, un soldado correntino que estaba sin identificar desde que había terminado la guerra. Esa fue una de las primeras notas que yo escribí en el diario La Nación sobre la historia de Cambacito. Y te dabas cuenta que con un poco de voluntad y con ese informe se hubiesen identificado todos los soldados en el 84, en el 85. Fue necesario hacerle padecer a esas madres tanto tiempo de dolor. Estoy muy agradecido, acá está Diego Cabot, que es una autoridad en el diario, yo estoy muy agradecido, está Pablo Sirven también, que es secretario de redacción del diario, que yo llevaba estas historias a Tomás Rivas, a Nico Cassese, a Jorge Liotti, que eran mis editores, y decía, mira, yo quiero contar esta historia, dale Daniel, dale para adelante. Mira, yo quiero contar esto, dale para adelante. Y se fue haciendo la bola de nieve, y las historias cada vez tenían más lectores, y las historias cada vez pegaban más. A veces necesitas que alguien te abra puertas o que crea en lo que vos haces. Bueno, yo en el diario La Nación me sentí absolutamente respaldado por esto. Con el tiempo, cuando el proyecto empezó a avanzar, hay unos premios que se entregaban en Londres, Rosas por la Paz. Julio se encontraba con Jeffrey Cardoso. Yo viajé a cubrir ese evento y viajé también a hacer imágenes y entrevistas para un documental que estábamos haciendo con el canal La Nación Más, que se llamó Malvinas, Héroes con Nombre, que ganamos un premio como mejor documental de la televisión argentina por cable en el 2018. El productor está sentado acá, que es Federico Iribarren. Él fue el productor de ese documental. Y ganamos el premio, ¿te acuerdas? Y viajé a Londres con pocos recursos. Alquilamos una cámara en Londres, me acompañaron mis hijas, Pamela y Lucía. Lucía está por ahí. Y yo recuerdo que fue el día más movilizante de todos, porque después de la ceremonia conseguí entrevistar a Roger Waters para que me contara cómo había hecho él para convencer al gobierno argentino y al gobierno inglés de que se pongan de acuerdo. Y aparte era Roger Waters, vamos a decir la verdad, imagínate, yo sentado con el tipo hablando de ir a Roger Waters. Y uno me dijo, mira, yo de música no hablo, hablo de Malvinas. Termina la entrevista y Julio estaba con los familiares, estaba Dalal, Coco, Masada, los papás de Daniel, un chico muerto en Malvinas, había familiares, había veteranos de guerra ingleses, todos en un pub, típico pub de Londres, se habían juntado a tomar algo, a charlar, a confraternizar. Le cuento a Waters, me pregunta dónde voy y le digo, voy a tomar una cerveza. Sí, me dijo, voy con vos. O sea, encima me lo llevé a tomar una cerveza a Roger Waters. Para mí era un día totalmente movilizante en ese aspecto.